Son momentos de telenovela. Una de las últimas leyendas del cine mexicano de la época de oro ha emprendido el viaje. Realizó más de 50 películas y la recordamos por cintas cinematográficas tan inolvidables como La Malquerida o Pueblerina. Columba Domínguez también hizo televisión. Participó en las teleseries El Carruaje, La Tormenta o Aprendiendo a Amar, su última telenovela. Pero hoy la recordamos como María, esa alegre y comprensiva ama de llaves que le da la bienvenida a Mariana, encarnada por Verónica Castro en Los ricos también lloran. Este es un recuerdo para Columba Domínguez de momentos de telenovela. Sí, señora. ¿Arreglaste el cuarto para la nueva sirvienta? Sí, señora. ¿Encontraste el uniforme? Sí, había uno nuevo del guardarropa. Ya sabe la señora que siempre tenemos repuestos y de diferentes tallas. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Mira, tú deberás encargarte de esa jovencita. Parece ser que no sabe hacer nada. Así que necesito tu cuidado porque, pues yo como espero a mi hijo, tendré muchas cosas que hacer. Entiendo, señora. Los criados comemos lo mismo que los señores. Y tenemos un día de descanso a la semana. La paga es puntual. Aunque no creo que vayas a ganar mucho por ahora. ¿Con qué me dan de comer y de dormir y estoy contenta? Eso lo dices ahora, porque supongo que no sabes hacer nada. ¿Cómo que nada? ¿Y que no tengo manos o qué? Las tienes, pero no te sirven de mucho. Ni siquiera para tallarte esa mugre. Cuando sirvas a alguien, lo haces de este lado, sin tocar a la persona que come, sin molestarla, sin romper nada. ¿Como un duende? Exactamente. Y si se sirve cada uno, entonces por este lado. Yo siempre atiendo a la mesa, pero si aprendes bien, tal vez algún día lo harás tú. Lo que pasa es que el señor es un alma de Dios y tiene lástima de la muchacha. Yo a esa chamaca no le voy a aguantar nada. Pues yo te recomiendo que la dejes tranquila. Porque una casa como esta no se encuentra todos los días. ¿No quiere que la ayude? No. Ay, híjoles, pero qué padre está este cuarto. ¿Quién duerme aquí, eh? Es la habitación del joven Luis Alberto. Levántate inmediatamente de aquí. Si la señora Elena te ve, se puede enojar. Ya te dijo don Alberto que tú no eres una criada. ¡Llorar y llorar! ¡Cállate! ¿Y ahora qué pasa? ¿Te quieres callar, tonta? ¿Cómo se te ocurre cantar aquí dentro? Ni siquiera fuera podrás hacerlo ahora. ¿No sabes que ya llegó el joven Luis Alberto? Sí, ya lo vi. Lo viste, pero no sabes cómo es. ¿Cómo que no? Si me trató como un perro. Pero sí, que ni crea el salón ese que me voy a dejar, ¿eh? Porque mire, yo la primera que me... ¡Cállate! Cuando está el joven aquí, es como si hubiera un enfermo grave. Columba Domínguez, siempre te recordaremos. Descansa en paz.